ya te habrías marchado. Y yo pensaba que no me ocultabas nada, pero se ve que los dos nos hemos equivocado. ¿Lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? La pregunta es, ¿por qué no lo sé por ti? Bueno, porque intenté contártelo esta mañana, pero tú no tenías ninguna gana de hablar conmigo, ¿recuerdas? Pero es que este es un tema tan... ¿Cuándo fue? Aquí, anoche, en el despacho. Ahora que esto ya lleva pasando un tiempo. Esto no es cosa de un día ni de un calentón, vamos. Esto es increíble. No, Mateo, ¿y qué quieres que haga? Es mi jefe, que me despida. Mira que mi madre y mis tías ya me lo advirtieron y al final van a tener razón. ¿Lo sabían? Lo sospechaban. Bueno, da igual lo que ellas opinen. El problema es cómo se entere Doña Bárbara. Doña Bárbara ya lo sabe. Ah, ¿y le parece bien? Que le va a parecer bien, Clara, por favor, a mí tampoco me lo parece. Pero Ana, ¿a ti qué más te da? A mí, lo tuyo es una desfachatez inaudita, pero claro, ¿de qué me extraño? Cambiaste a Pedro por mí, ahora a mí por Enrique, que es lo siguiente. ¡Alberto! ¡Gerardo Tegui! Pero Mateo, ¿qué viene esto ahora? ¡Que me la estás pegando con ese fantoche! Clara, ¿qué te crees? ¿Que soy imbécil? ¿Qué? ¡Sí! ¡Que yo no soy la amante del señor Otegui! ¡Que es Patricia! ¡Que don Enrique me ha amenazado que si cuento algo de esto me despide! Entonces, entre tú y él, no... Pues no, Mateo, no. Claro, es que Bárbara me dijo que entre vosotros... ¡Ah, qué raro! Ahora la señorita estirada se mete en nuestras vidas. Tú no te das cuenta de cuáles son sus intenciones, ¿verdad? Ya está, mira, ya está. Mateo, no. Que has dejado muy claro en quién confías y en quién no. Ya pasó. Por favor, ni una palabra de lo de don Enrique y Patricia. Te lo pido. La contienda con Portugal se apaga. Es el momento de que la corona recupere el mando de cada fortaleza. Y con ellas, de cada villa. ¿Y cómo puedo contribuir? El alcaide de Trujillo se niega a entregar la suya, pues dice responder solo ante vos. No es culpa mía si un hombre decide serme leal a toda costa. Lo sé. Pero no os concedí el perdón para daros descanso, sino para que me sirvierais. Aprovechad la lealtad que os profesa y conseguidme la fortaleza. Me sería más grato obedeceros si no sintiese que estáis abusando de mi rendición. He perdido Almansa, Yecla, Chinchilla, Villena, Madrid... Y aún no habéis visto un maravedí a cambio, es cierto. La reparación llegará, creedme, pero solo cuando sienta que acatáis mis órdenes de buena gana. Trujillo será entregado a quien vos propongáis. Yo es que soy muy, muy especialita con los tejidos. Ya veo. Muy mía. ¿Es poliéster? No sé. No, no lo sabes. No. Lo has comprado... A lo loco. No sé, me gustaba la camisa. Oui, oui, es seda. Pero es seda un poco mezclada. Ya. Es perfecta. ¿Quieres que te lo enseñe? ¿El qué? La telita. ¿Te estás riendo de mí? No me río. Es algo íntimo que te estoy mostrando y no está bien que te rías. No me río. Porque yo no me he reído de ti. No me estoy riendo, de verdad. Soy rara. No. No soy rara. Tengo mis cosas y soy diferente, pero rara no soy. Sí, está todo bien. A lo mejor el que no eres muy diferente eres tú. Yo he visto a mucha gente como tú, con tu flequillito y el bigotito y... Está todo bien, de verdad. No, no está bien. Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo. De verdad. Mi amor, ¿qué haces aquí solo? Deja eso. Déjame en paz. Mateo, por favor, estás borracho. Estoy en mi casa, hago lo que me da la gana, Clara. Ven, anda, venga, a la ducha. Tienes que espabilarte, no vamos a llegar al funeral. ¡Qué funeral! ¡Esa misa! ¡Esa misa donde hablan del muerto como si estuviera entre nosotros! No digas tonterías. No digo tonterías, no voy a ir a esa mierda, Clara. Mateo es tu amigo. Y tú no eres así. ¿No te quieres despedir de él? ¿De quién? ¿A quién quieres que le diga adiós? ¿A una foto? ¿A un crespón negro o un altar? Está muerto. Ya está. Me va a echar de menos. Pero me estás asustando. Déjame en paz, Clara. Por favor, te lo pido. Déjame en paz. Vámonos, que te vas a arrepentir. Olvídalo. Mateo. Clara, Clara, lárgate. Por favor, vete. Hazme Clara. Caso. ¡Lárgate, Clara, lárgate! ¡Fuera!